Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme. Ay, ni les puse aquí buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este miércoles ya, miércoles 9 de agosto de 2023. Les agradezco mucho su confianza, su compañía. Gracias, Graciela. Ahora me ganaste, Graciela. Buenas noches. Bueno, pues, ¿qué ha pasado en las últimas horas a nivel nacional e internacional? Qué bárbaro lo de Quito, Ecuador. Hay que poner las barbas a remojar. No quiero ser toco madera, como dice, mala suerte, ¿verdad? Pero bueno, pues hoy ya el Frente Amplio por México dio a conocer que avanzan a la segunda fase los que cumplieron con los lineamientos que se habían trazado. Pasa Santiago Krill, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. Cuatro personajes, dos priistas y dos panistas. Dicen que ellos reunieron los requisitos solicitados para avanzar en el proceso. Se reunió más de 1.900.000 firmas. Recordaron ahí a Arturo Sánchez, que es integrante del comité de organización, que no bastaba reunir solo las 150.000 firmas, sino que dichos apoyos debían estar distribuidos en los 17, en 17 entidades federativas. Es decir, la mayoría de los que fueron descartados y que ya salieron a quejarse, Mancera, pues no reunió los reunieron la cantidad de votos, pero no abarcaron los 17 estados. Le pasó lo mismo a Silvano Aureoles, que también dijo que no estaba conforme con eso. Cabeza de Vaca, que ni siquiera está en México, dijo que también tuvo como 190 mil, 95 mil votos, pero dijo, bueno, estoy de acuerdo con las reglas y me acato las reglas. No estoy de acuerdo porque dice que hubo problemas en la plataforma, etcétera, pero alguien que no va ni puede pisar México, porque si no lo agarran, pues como digo, ahí le hicieron la operación, ¿no? Y bueno, los cuatro que quedan, Krill, Xóchitl, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, pasan a la segunda fase, que va a ser los foros, participar en foros que van a tener, me parece, cuatro o cinco sedes, desde la Ciudad de México, Durango, Yucatán. Van a estar diálogos, le llaman diálogos con los ciudadanos, van a estar hablando sobre la visión del país que ellos observan o desean, que no pueden decir qué van a hacer, ¿verdad? Nada más cómo están viendo a México, su problemática y las perspectivas. Y le digo, pues hubo inconformidad por algunos. Por ejemplo, Miguel Ángel Mancera dijo que a él le dijeron 15 minutos de la hora marcada, le anunciaron que ya no salía para la segunda etapa. Y él dijo, nos excluyen de continuar en el proceso. Declaro mi inconformidad independientemente de lo que resulte. El daño no es a la persona, es al proyecto, lo lamento mucho. Desconozco en qué esfera del poder se tomó la decisión. Y Silvano Aureoles, también del PRD, y Mancera del PRD, Aureoles dijo, bueno, que debería dejar el PRD de participar en el frente, ¿no? Pero pues se van a calmar, pues ¿quiénes son ellos, no? Silvano Aureoles salió muy cuestionado de Michoacán. Mancera pues trae como encima el tema de que le quieren echar la culpa por lo del metro, y pues realmente son conocidos en su localidad, como dice, ¿no? Lo mismo que se le hubiera pasado a Xóchitl Gálvez, si no es por el presidente que la encumbró, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa le comento? Pues lo que pasó en Quito, allá en Ecuador, en plena capital. Mataron a un candidato a la presidencia de Ecuador, el periodista Fernando Villavicencio. Era el segundo, iba en segundo lugar en la intención de voto. La primera es una mujer que está muy ligada al expresidente Correa. Pues todo parece indicar, ya había recibido amenazas este señor Fernando Villavicencio. Había recibido de un cártel ligado, ¿qué cree usted? Pues al cártel de Sinaloa. Sinaloa, como dice, como han dicho los de seguridad de Estados Unidos, pues tiene presencia en tres cuartas partes del mundo, y pues Ecuador no iba a ser la excepción.
lo habían estado amenazando porque había estado denunciando supuesto lo que pasa aquí, ¿no? La relación de funcionarios con el crimen organizado, que le mandaron a decir, deja de hablar de mí, un tal Fito, que es el líder de allá, y bueno, estaba saliendo ahí del Coliseo del Colegio Anderson de Quito, de la capital ahí ecuatoriana, cuando se oyen los balazos, en realidad se ve que entra, pero dice que le dieron 3 tiros en la cabeza, no sé si fue del otro lado o qué pasó, hay más heridos, dicen ahí, pero dice al más estilo del sicariato, o sea, fueron sicarios que a lo que fueron a matar, no detuvieron a nadie, hicieron un acordonamiento, etcétera, etcétera, pero nadie detuvo a nadie. Y bueno, Lasso, que es el presidente actual, lamentó el crimen de este señor Fernando Villavicencio. Le digo, iba en segundo lugar, no muy holgado, le llevaba todavía 12 puntos la que es puntera, pero de todos modos iba en segundo lugar, ¿no? De que iban a tener sus, ya faltaba creo que 20 días para las elecciones ahí en Ecuador. Y digo que hay que poner las barbas a remojar porque eran comicios extraordinarios. Y no se vaya a repetir esto de que el crimen organizado quiere poner y quitar, pues ya no se conforman con presidentes municipales. Ya ponen gobernadores, de hecho ya hablan del de Tamaulipas, Cuauhtémoc Blanco, o sea que ellos pusieron a los gobernadores y no está muy lejana la idea de que quieran poner presidencias en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Bueno, y hoy el presidente en la mañanera pues se victimizó, dijo que cómo, que la cuestión de violencia de género nada más aplica para las mujeres y él, todo lo que le dicen, etcétera, etcétera, y le contestó Xóchitl Gálvez que ojalá le dieran un curso, dice el presidente, para que entienda qué es la violencia de género, y le dijo que entienda qué es la violencia política en razón de género y ahora quiera victimizarse diciendo que él la ha padecido. Dijo que debe recordar el presidente que no es candidato, que desde una posición de poder muy fuerte, con un micrófono muy poderoso, la ataca al afirmar que la única razón por la que ella está en la competencia electoral es porque un grupo de hombres la puso ahí. De hecho le dijo pelele, es una pelele, dijo. Eso es una visión, dice, de cuando no se dejaba votar, dice, a las mujeres, diciendo que ellas, los hombres, las controlaban. Dice, el presidente de la República es el hombre más poderoso de este país. El problema no es el debate que pueda haber entre una de sus corcholatas y una servidora, dice, o sea, entre corcholatas, dice, ahí nos vamos a dar con la cubeta si quieren, pero él es la máxima autoridad, él tiene acceso a la información privilegiada confidencial, él tiene todo el poder, él no se puede victimizar, le dijo, y sí se ve se miraba el presidente bastante molesto, porque además ya a su grupo de comunicación ya los inscribieron en pues esta libretita de los que cometen violencia por razón de género, y eso va a ser un impedimento si los quieren hacer candidatos de algo, pues ahí se los pueden votar, el tribunal puede decir no pasa porque está inscrito, está sancionado como gente que incurrió en violencia de género. Y tiene razón cuando el presidente también alude al tema de la tengo la libertad de expresión, etcétera, sí, pero él es el hombre más poderoso, tiene a su servicio con recursos públicos la palabra, él puede denostar, puede criticar, puede o lo que dice él, su derecho de réplica, pero él es el hombre más poderoso, es decir, si hubiera algo similar a una mañanera con ese mismo recursos públicos que se utilizan, pues dirían, bueno, están en la misma circunstancia, pero el presidente es el hombre poderoso del país y debe mesurarse, al contrario, tiene que generar las condiciones de equidad, de prudencia, y no
meterse en las campañas electorales, desde que se mete con sus corcholatas y se mete con los de enfrente, ¿no? Pero bueno, por eso es que dicen, ¿tiene derecho de réplica? Sí, pero cuando sea de ciudadano a ciudadano, ¿no? Lo más, pues, ridículo, por decirlo menos, fue cuando la Comisión de Derechos Humanos hace un, como un llamado o algo así, para decir que no se violente, no se le retire el derecho de expresión al presidente, y dice uno, a ver, si los de dentro de derechos humanos surge para defender a los ciudadanos del poder, o sea, si usted tiene un problema con su vecino, ahí no va derechos humanos, tiene que es contra los servidores públicos, contra los funcionarios, o sea, alguien que esté en el poder, la despide de manera injustificada, puede ir a derechos humanos. Pero si usted está en una empresa y su jefe le la corre, pues lo que va usted a hacer es ir al tribunal laboral para que la restituyan y le hagan derechos. Pero los derechos humanos fueron para eso, para proteger a los ciudadanos contra los abusos del poder. O sea, no tienen por qué ir a... No es su función defender al poder, ¿no? A quienes detentan ahora el poder. Pero bueno, este país ya es un relajo, como dicen. Bueno, sigue todavía el problema de libros de texto, ya no los quiero agobiar, ya mejor cuando les entreguen sus libros, ustedes coméntenme qué opinan, qué es lo que han estado viendo. Por lo pronto aquí en Chiapas le comento que fíjese que detuvieron a 3 extranjeros con droga y un auto robado. Y se lo comento porque sucede que 2 de los 3 detenidos son colombianos y una de nacionalidad venezolana. Esto fue, se recibió una denuncia anónima, fue allá en la calzada de Emiliano Zapata, 300 metros antes de llegar al libramiento sur de la colonia Terán, ahí pusieron un retén. Ahí vieron a una unidad que había sido reportada como robada, iban a bordo 3 personas, ahí detuvieron la unidad, los revisaron y sucede que se identificaron como Genaro N., venezolano, se le incautaron 8 bolsitas de cristal, Luis N., se le encontraron también otras 8 bolsitas de cristal y Natalia N., de nacionalidad colombiana, se le incautaron 5 bolsitas también conteniendo cristal. Y cuando verifican el número de serie del vehículo, bueno, pues tenía reporte de robo en Tabasco desde el 23 de enero del 2019. Bueno, pues ahí quedaron detenidos y asegurado el vehículo, además de la droga, y todo fue llevado al Ministerio Público Federal. Pues así la cosa. Pero fue un pitazo, vamos a decir, como le dicen, en el argot policíaco, ¿no? Más bien alguien los quiso quemar. Pero pues sí, están los colombianos, venezolanos, operando ya aquí en Tuxtla Gutiérrez. Tenga mucho cuidado con esto de los préstamos, de gota a gota. Todo esto ya se está echando a perder aquí, así que ya están operando en este lado. Bueno, y hoy fíjese que el Infonavit hizo un llamado, emitió una alerta, sobre el aumento de casos de fraudes relacionados con la compra-venta de viviendas. Dice que hay muchos gestores falsos que hacen creer que vienen de parte del Infonavit, que ellos le hacen todo el papeleo, usted les da la vivienda y luego no les paga, prácticamente los despoja. Ahí la institución dijo que no participa, dice, en la construcción ni venta de viviendas, tampoco otorga créditos para la compra, construcción o mejoramiento de vivienda, ni para la adquisición de terrenos. Nunca solicita información personal por teléfono u otros medios electrónicos. Y con respecto de los recursos de la subcuenta de vivienda, solo están destinados para la obtención de un crédito o para ser retirados una vez que el trabajador se jubila. Dicen que ellos no construyen las viviendas como pasó en el ahora sí que en años anteriores, y lo que hace el Infonavit es alertar que todas las trámites son gratuitos, se deben realizar de manera personal sin necesidad de recurrir a gestores
despachos o intermediarios. Y dice que lamentablemente se han presentado casos de fraudes en que los individuos utilizan el nombre del Infonavit para cometer delitos. Y esto es, pues, para que no se deje sorprender. Todo lo que quiera usted de crédito o algo que va a pedir, hágalo directamente ahí en ventanilla. Yo sí recuerdo que también era una cueva de ladrones ahí, que los mismos empleados te pedían dinero para acelerarte el trámite del que saliera tu crédito, del tipo de vivienda. Estaban como coludidos con las constructoras que luego ofrecen el crédito de Infonavit. Era una maraña. No sé si esto ya lo corrigieron, si ya son todos puros y santos, pero bueno, tenga usted mucha precaución con este tipo de cosas. ¿Y qué cree usted? Pues otra vez se encontraron estos artefactos llamados ponchallantas, estos fierros que los unen y que son puntas de fierros, ¿no? Ahora encontraron en el fraccionamiento Atenas, en la calle Anexágoras, con esquina Anaximandro, del fraccionamiento Atenas, allí encontraron desperdigados varios de estas ponchallantas, y esto se dieron cuenta gracias a un vigilante privado ahí de la cuadra, que estaba haciendo su recorrido, observó ahí los fierros tirados en la calle, avisó a los habitantes, ahí a los colonos, le puso incluso conos de color naranja ahí para que tuvieran mucho cuidado. No había, a la vista no habían personas que sospechosas. Llamaron a la patrulla, pues, llegó, tomó datos y se fueron. Y bueno, dicen los habitantes que no vieron quién o quiénes aventaron estas cosas. Igual lo avientan de un carro en movimiento y a ver qué pasa, pero o de pura maldad o con qué fin, no se sabe. Pero está pasando estas cositas que te ponen aquí en Tuxtla Gutiérrez, que te ponen a pensar qué es lo que está pasando. Y es que apenas hace 20 días, si se acuerda usted, ahí sobre la Quinta Norte, ahí también tiraron este tipo de ponchallantas, estos fierros que le llaman ponchallantas. Bueno, ¿y qué otra cosa le platico? Bueno, hay un incremento, fíjese, esto lo da a conocer la Cruz Roja, de entre el 10 y 12% de accidentes viales en este año, en comparación con el año pasado. ¿Cuáles son? Son por la falta de precaución, exceso de velocidad y personas que van en estado de ebriedad. Y esto me lo comentaban ustedes anoche, que decían que parece que los operativos de alcoholímetro, con que ya se cansaron, hay que volverlos a poner, porque eso, la verdad, contiene mucho. Recordando este accidente tan fatal que hubo el domingo, donde estos dos jovencitos perdieron la vida, bueno, están ocurriendo muchos accidentes en las últimas semanas. Estamos en periodo, dice la Cruz Roja, de vacaciones. Una de las principales recomendaciones que hacen ellos es realizar una verificación mecánica de los vehículos y conocer la ruta hacia dónde se dirige uno. Dice, no manejar de noche, no exceder los límites de velocidad, y que todas las personas que van al interior del automóvil lleven su cinturón de seguridad. Si son menores, que se coloquen sillas especiales. Hay que evitar manejar cansados y al menos tener dos personas que sepan conducir los vehículos, en especial si los viajes son muy largos. Y es que sí, ya el ayuntamiento había dado a conocer que el día lunes apenas se reportó este incremento de multas de tránsito durante el pasado fin de semana. Pues se va, dice el ayuntamiento, que va a incrementar la difusión para sensibilizar a toda la población de este tema, manejar con precaución y evitar el consumo de alcohol al manejar. Pero sí, un 10 a un 12% se han incrementado los accidentes aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y mucho tiene que ver la velocidad, obviamente, la falta de precaución, porque también ir abriendo la boca o viendo el celular también es una falta de precaución, y combinarlo con el chupirul, como dicen. Hay que pedir un Uber, un Didi,
un taxi, parar un taxi, y mejor irse y llegar a la casa, ¿no? Con calma, sin ningún contratiempo. Bueno, los saludo. Hola Peter, ¿cómo estás? Bendiciones. Ángela, igual muy buenas noches. Alberico y Gloria, muchísimas gracias. Leticia, ¿cómo estás? Y ojalá no haya quitado el sueño, dice el tema. Ay, ¿cómo les agarró el temblor? ¿Qué es? ¿No oyeron como un crujido? Yo oí que crujió. Y sí, he platicado con varias personas y me decían que se oyeron como que se hubiera removido algo adentro de la, que seguramente fue lo que pasó, ¿no? Ya que la placa de cocos pues se van alineando. Lo bueno que fue muy profundo, fíjense, fue a 129 kilómetros al sureste, suroeste de, o al este, creo, de Tonalá. Si hubiera sido de, porque han habido temblores más bajitos, de 5, pero que están a 10 kilómetros, a 19 kilómetros, y se sienten muy duros. Pero sí nos robó el sueño un rato ahí. Todos lampareados estaban hoy varios compañeros de que les agarró en la madrugada el temblor. Dice Fanny Mendoza, marcha pacífica a favor de los jóvenes desaparecidos en Palenque, Chiapas. Un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CNDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al presidente, al gobernador, a ver qué más. El 8 de agosto, bueno, sí. Julio, saludos, Susi, buenas noches. Igualmente, saludos a ti para toda la familia. Molly Molly dice, ya dejé de andar culpando al presidente. El presidente es una buena persona. Viva Morena, dice Molly Molly. Maribel dice, buenas noches, licenciada. Saludos desde Tapachula. Julio dice, Derechos Humanos está a favor del gobierno. Nosotros, socios de la Ruta 1 y 2, pusimos nuestra queja a nivel nacional de los derechos humanos contra el abuso de poder del secretario de Transporte. Por ejemplo, eso sí, sí procede, porque es contra una autoridad. Y contra del gobernador Rutilio Escandón, dice, y nada, dice el gobernador Rutilio, lo protege de su corrupción abusando de los adultos mayores, dice. Y sí, ahí derechos humanos debe de ser porque es el ciudadano contra una autoridad. David Chacón dice, claro, hay psicosis por la construcción de los puentes, hay poco personal de tránsito, avenidas bloqueadas, la Quinta Oriente y como 15 Norte, talleres sobre calles. Sí, no, y se va a poner más complicado cuando empiecen. Se supone que a finales de este mes empieza la construcción del puentote, del circuito interior que le llaman, ¿no? Dice David, todo eso genera accidentes, sí. Sí, David, ¿verdad? Primero tú también lo sentiste, un ruido, sí, como un estruendo, dice. Bonita noche, dice, tanto accidente por la venta de alcohol, tanta cantina y mucho clandestino. Sí, eso es cierto, hay muchas tienditas clandestinas o lugares clandestinos. Y qué lamentable porque Tuxtla sí está lleno de cantinas, de bares y de antros y de botaneros, que son cantinas disfrazadas de bares familiares. Y bueno, al menos fuéramos más responsables en cuanto nos fuéramos a divertir, que no está mal, pues, o sea, se pueden ir a divertir y todo, pero pues agarren su taxi y cada quien, el chiste es llegar con bien a la casa, ¿no? Pidiendo perdón si quieren, pero llegar sano y a salvo. Bueno, pues eso es prácticamente lo que tenemos esta noche. Cuídese mucho. Sí, ahí en mis redes sociales también publiqué qué colonias iban a nebulizar. Ya tiene rato que se publicaron. Espero que hayan pasado ahí por donde usted vive. Yo le agradezco mucho su atención. Le invito a que nos siga en las redes sociales. Estamos también en Threads. Y bueno, yo los espero mañana en punto de las 9 de la noche. Descanse, por favor.